Queridos adultos mayores, espero que estén muy bien. Otra vez aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de estas ganas que deberíamos de tener de vivir. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas batallas por ganar. No les estoy diciendo por intentar, no, por ganar. Vamos a ganar. Las batallas que emprendamos tienen que ser, las vamos a ganar. Este texto está en Josué, en el capítulo 14, del versículo 6 al 14. No lo voy a leer, simplemente vamos a hacer alusiones a él. Es el momento en que Josué recuerda ese momento en que le llegan, los manda a experimentar Moisés el terreno, y hay unos que llegan con una propuesta positiva y una propuesta negativa, otros con una propuesta negativa. La positiva es Caleb y Josué, que llegan con esa propuesta de que el territorio mana leche y miel, los racimos de uvas son tan grandes que necesitan cargarlos entre dos, etcétera. Esta es la alegría que traen, pero llegan otros y dicen, no vamos a poder conquistar esa tierra, la tierra no vale la pena, los habitantes de ahí son tan altos que nosotros parecemos chapulines frente a ellos, con esa decepción. Entonces llega el momento de entrar a la tierra prometida, y es el momento en que ya tienen edad avanzada, ya están viejos, y es cuando recuerdan que el Señor les prometió que iba a estar con ellos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? La fidelidad de Dios. Y ahora ellos también se dan cuenta de que efectivamente Dios ha estado con ellos y ahora los lleva a la posesión de esta tierra prometida. Cuando la tierra de Canaán fue conquistada, Josué procedió a dividirla entre las tribus de Israel, tal como Dios le había ordenado a Moisés años antes. Mientras estaba haciendo estas peticiones, Caleb se presentó con una petición especial, junto con Josué y otros 10 hombres. Caleb había sido nombrado por Moisés 45 años antes para que entrara a Canaán a espiar la tierra. Solo Caleb y Josué regresaron con un buen informe, confiados de que con la ayuda de Dios el pueblo podría conquistarla. Sin embargo, el pueblo de Israel, bajo la influencia de los amedrentadores informes de los otros 10 espías, se negó a entrar en Canaán y fue condenado a deambular por el desierto durante 40 años. Josué marca la primera mención de Caleb desde la muerte de Moisés. Como Josué, Caleb tenía ya una edad avanzada y eran viejos. Sin embargo, le recordó a Josué la promesa de que Dios le daría la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Dios. Su anhelo de poseer estas tierras no había disminuido, aun cuando ya estaba viejo, por lo cual declaró que Dios lo había mantenido vivo hasta la espera de la llegada de ese día. Aunque Caleb era un hombre mayor, su fortaleza y su visión no habían disminuido. Caleb estaba listo para seguir adelante en el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho 45 años antes. Caleb reconocía que tendría que sacar de ahí a los anaseos a sus 85 años y que aún le quedaban tierras por conquistar. Y aunque no se menciona batalla alguna hasta después, Caleb sí recibió lo que le fue prometido. Aunque los cristianos de hoy no esperamos que se cumpla la promesa de una tierra física, sí sabemos que Dios quiere que participemos de la herencia de los santos, es decir, que luchemos todavía. ¿Cuál será nuestra encomienda? Y cual sea tu edad, tú tienes hoy una batalla que tienes que librar y que tienes que librarla de una forma positiva. Empecemos por el desánimo. ¿Cuántos de nosotros bajamos los brazos y decimos, ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada? Y aquí es donde tendríamos nosotros mismos que motivarnos. Dios nos ha prometido el triunfo. Así es que vamos a echarle ganas. Y empezamos a luchar contra este desánimo. ¿De qué manera? Rompiendo la rutina. Es una de las cosas que tienes que hacer. Y para romper la rutina también es una batalla. Porque si miren, yo que todavía no llego a los 60, de repente ya tengo mi cuadrito.
y tengo que hacer las cosas de tal o cual manera, si no, no me siento pleno, no me siento seguro, no me siento confiado. Lo mismo pasa y sé qué pasa con ustedes. A veces tenemos que romper esa rutina para romper también con él el desánimo. Ir aquí, regresar, voy a la leche porque todavía lo puedo hacer, voy a las tortillas y regreso. Y yo les digo, ¿por qué? Los que tienen más posibilidades quizá se van al club, se la pasan sentados o dormidos ahí todo el día y regresan a casa. ¿Por qué no rompemos con esta rutina? Porque romper con la rutina es romper y vencer también el desánimo. Podemos hacer todavía muchas cosas, aún con el bordón, aún con la andadera, pero podemos hacer todavía muchas cosas. Rompamos con eso. Esa es una de las batallas que tenemos que salir airosos. ¿Cómo se rompe el desánimo? Cuando en la vida encuentro motivos para seguir viviendo y seguir luchando. Otra de las cosas es la soledad, una batalla que muchos de nosotros adultos mayores tenemos que librar día con día. En algunos, por ahí he visto algunos adultos mayores que no se esperan a tener esa batalla, inmediatamente se salen y van y buscan con quién tomar el cafecito, van y buscan con quién platicar, alguien de su edad. Nosotros aquí dentro de nuestra iglesia y de nuestra diócesis tenemos los grupos de adultos mayores. Pregunta en tu parroquia. De tal manera que no nos quedemos en esa soledad. Tú no estás solo. Tienes unos hermanos que más o menos son de tu edad, que más o menos tienen tus gustos, que más o menos viven esa etapa. Entonces es tiempo de buscarlos. ¿Para qué? Para vencer ese enemigo de la soledad que nos hace sumirnos a veces en la depresión. Como no, tantas veces en la enfermedad. No tenemos otra cosa que hacer. Y entonces dejamos que la enfermedad nos ataque. Oigan, otras batallas que libran algunos de ustedes, y yo lo tomo de lo que he escuchado, cuando ya los traen como errantes, como nómadas, como el pueblo de Israel en el desierto, donde esta semana te toca con Panchito, mañana te toca con María, pasado te toca con Eufemia, pero el caso es que andas de una casa en otra porque así se han acomodado tus hijos para cuidarte. Híjole, qué difícil es cuando no tenemos un lugar donde estar, donde sentirnos parte. Aquí yo te voy a invitar a otra cosa. ¿Cuál va a ser? ¿Qué puedes hacer? Haz proyecto. Ahora que esté con mi hija, Panchita, voy a hacer esto. Ahora que esté con mi hijo, voy a hacer esto. De acuerdo a lo que has visto. Pero haz proyectos en tu vida de tal manera que no te venza a ti ese ir de aquí para allá y de allá para acá, sino que tú seas capaz de vencer esa batalla. Que les des muestras a tus hijos de que tú no te vas a poner triste porque no tienes un lugar donde permanecer, sino que les demuestres a tus hijos que puedes vivir donde quiera que estés y ser útil y disfrutar el momento. Acá disfruto a mi nieto tal, acá disfruto a mi otro nieto. Acá no tiene nietos, pues disfruto a mis hijos y a lo mejor hasta la pantalla que tienen más grande que en la otra casa. Lo que quiero que veas es que no te quedes en la tristeza, sino que alcances a descubrir qué puedo sacar de provecho de cada uno de los lugares. Esto es otra de las cosas. Otra de las cosas que tenemos que luchar y salir adelante es nuestra envidia por la juventud. De repente volvemos a ver a los jóvenes y los vemos todavía que caminan, se mueven, etcétera, y nosotros ya no podemos y empezamos a verlos con malos ojos. No, veámoslos con buenos ojos, de tal manera que nosotros nos recordemos aquellos momentos en que también como jóvenes vivimos aquellos tiempos. Y yo sé que algunos de ustedes se van a avergonzar, porque a lo mejor las consecuencias ya las están pagando en este momento. Sin embargo, no se queden en lo que causa vergüenza, sino en lo que causa gozo. Véanse ustedes, saquen el álbum y empiecen a reírse de aquellas tonterías que cometieron.
Y a lo mejor nos vamos a poner a llorar porque no valoramos a los que nos amaron en ese tiempo, no valoramos el estudio, no valoramos el trabajo quizá. Sin embargo, son cosas que nos tienen que ayudar para superar ese querer quedarnos viendo a los jóvenes pensando que nosotros podríamos estar en ese lugar. No, ya lo disfrutamos. Por eso el volver a las fotografías no es otra cosa sino decirles, recuerda que ya lo pasaste, ahora te toca vivir este momento, este presente. Y este presente también tiene sus bellezas, también tiene sus placeres, disfrútalos, como es contemplar, como es mirar, como es disfrutar, como es alentar. Ahora nos toca a nosotros quedarnos a la vera del camino y decirle al joven, ánimo, tú puedes, puedes llegar a la cima. Empezar a echar porras, es tiempo de aplaudir, es tiempo de gritar el viva, es tiempo de alentar al otro. Nos toca sentarnos entre el público y ahora no ser los actores, sino ser aquellos que alientan al actor a hacer lo mejor en esta escena, que les toca pues a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y otra de las cosas, otra batalla que nosotros tenemos que librar, es la desesperanza. A veces ya no tenemos, ya no vemos futuro. Y de veras, muchos de ustedes ya lo que encuentran es una pared enfrente de ustedes que les dice hasta aquí llegaste. Yo creo que no, miren, hay que esmerarse en estirarse un poquito más y ver más allá de esa pared. Seguramente vas a encontrar un horizonte todavía muy amplio. Seguramente los campos todavía se extienden para que los puedas disfrutar. Al paso, al paso. Disfrutando cada instante de tu vida, sí. Contemplando lo que alcancemos a contemplar. A lo mejor deteniéndonos para escuchar, no importa. Pero es tiempo de disfrutar y tener esperanza. Todavía puedo vivir algo mejor el día de mañana. Seguramente disfrutarás cada instante pues, de tu vida. Porque todavía el Salmo 92 nos dice que todavía podemos dar fruto. ¿Cómo compara este Salmo a nosotros los adultos mayores? Con las palmeras y los cedros del Líbano. Árboles que son símbolo de larga vida y de fortaleza. De igual manera, aquellos que llevan una vida justa, una vida con vitalidad, fortaleza, son bendecidos. En los atrios de Dios, dice, florecerán. Con el salmista describe después cómo el justo seguirá dando fruto en edad avanzada. En cierto sentido, es una imagen de vitalidad espiritual sobre todo. Aunque falten las capacidades físicas, todavía podemos orar. Todavía podemos cantar, todavía podemos reír. Estas son las bendiciones espirituales que el Señor nos da. La vida de los justos proclama la grandeza de Dios, lo cual es un testimonio para las generaciones más jóvenes. Los cristianos de más edad pueden cumplir un fructífero ministerio. Su experiencia de vida hace que estén preparados de una manera única para prosperar en numerosos papeles dentro del servicio al Señor. Los adultos de mayor edad pueden ser efectivos como maestros, como mentores para los niños, los jóvenes y los adultos. Muchas veces su disposición para el trabajo voluntario y su buen ejemplo son valiosos dentro de cualquier cuerpo de creyentes. El otro día me tocaba ver el reforestar un lugar y es cierto, andaba un adulto ahí mayor entre el cerro que apenas se podía mover, pero nos iba señalando los espacios donde se tendría que cavar para plantar el árbol. Vamos, yo admiré a ese adulto mayor porque con su bastón decía aquí, con su bastón decía acá. Y ya los jóvenes iban haciendo el hoyo donde había marcado el adulto mayor. ¿Por qué no marcarles también nosotros el camino a nuestros jóvenes? Ya lo pasamos. Ya nosotros vivimos esto. Entonces ahora es tiempo de transmitir nuestra experiencia a los demás. Oigan, los adultos de más edad pueden dejar en los demás un poderoso impacto que dará fruto durante muchos años. No seamos egoístas. Dejemos a las generaciones jóvenes sin el fruto de nuestra experiencia. Así es que
todavía nos faltan muchas batallas por librar. Lo vamos a hacer o ya te vas a rendir. Todavía podemos hacer muchas cosas, así que a echarle las ganas. Pidámosle a Dios pues que nos dé esta fortaleza y que seamos capaces de librar las batallas que el Señor nos presente. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Cuídense mucho.